Hey, ¿qué tal, gente? Y llegó lo que muchos estamos esperando. Prácticamente toda la información oficial sobre el álbum de la Copa América 2024 Estados Unidos, United States. Entonces, como le decía, prácticamente ya estamos a puertas de esta Copa América, donde empieza oficialmente con el álbum. No empieza desde el primer partido, sino desde que empezamos a llenar ese álbum. Les muestro aquí los últimos dos álbum que se han hecho de Copa América, el de 2019 y 2021. Voy a hacer un video mostrándolos a detalle cómo vienen. Y ahora vamos a hablar del álbum que viene del 2024. Bueno, ahora sí, la información oficial de Panini. Ya logré encontrar esta página que no está tan visible. La encontré bien oculta en los rincones de la página oficial de Panini. Acá ya está oficialmente los precios y la imagen oficial de todo lo que viene de este álbum. Entonces acá podemos ver que dice preventa exclusiva, nuevo álbum Conmebol Copa América USA 2024, Copa América Panini. Ven y colecciona la pasión de un continente entero. Acá el álbum como es y las selecciones. Acá al lado derecho tenemos las láminas, las figuritas y los sobres. Preventa disponible. Bueno, acá dice que preventa en el momento acá en Colombia. Acá en Colombia, esta página es de Colombia. No se puede comprar nada, ni de preventa ni nada. No ha salido nada oficial de cuándo va a salir, pero la página ya está. La página ya está hecha, entonces quiere decir que no se demora en nada en vender estas colecciones. Eso sí, que algo que me acabo de dar cuenta es que yo tenía una duda, y la duda era cómo van a vender este álbum si todavía no se han jugado dos partidos repechajes. Obviamente son 16 selecciones que van a ir a la Copa América. Y acá podemos notar que hay 18, mira. 15, 16, 17, 18. 18. Esto quiere decir que los dos partidos que faltan por jugarse en marzo, que son los de repechaje, que serían Canadá y Trinidad y Tobago, Honduras y Costa Rica, quiere decir que estas cuatro selecciones van a aparecer en el álbum. Así no hayan clasificado oficialmente dos selecciones de ellas, van a estar en el álbum. Entonces, bueno, esto ya es una ganancia. Bueno, ahora sí vamos a ver la página como tal. Acá tenemos álbum Conmebol Copa América 2024 y ya empezamos a notar algo. Lo primero que sale es combo álbum pasta dura retail más display por 50 Copa América 2024. Esto quiere decir que van a vender el álbum de pasta dura más la caja por 50 sobres. Quiere decir que la caja va a venir con 50 sobres y cuesta 209.900 pesos colombianos. Acá al lado voy a dejarle los precios en dólares. Esto es en Colombia el valor. Entonces, este es el combo que viene con pasta dura. Ahora vamos a anotar aquí el combo álbum retail más display por 50 Copa América 2024. Este quiere decir que es el álbum de pasta blanda. Aquí se nota. Entonces, este es el álbum de pasta blanda más la caja con 50 sobres, 170.900. Acá tenemos la caja sola. Display por 50 sobres, Copa América 2024, 160 mil pesos. Y por último, los sobres. Sobres por 5, FIFA Copa América 2024, 3.200 pesos. Este por 5 quiere decir que vienen 5 láminas en el sobre, como normalmente vienen. Y acá en la parte de abajo de la página, el álbum de pasta dura Copa América 2024, solo el álbum, cuesta 49.900 pesos colombianos. Y el álbum retail Copa América 2024, 10.900. Ese es el de pasta blanda. Listo, gente. Entonces aquí tenemos toda la información de lo que se va a vender en la página oficial de Panini. Los álbumes, la caja, los sobres, todo a detalle cuánto va a costar. En precios colombianos ya lo vieron en dólares. Ustedes lo pueden analizar en sus países respectivos y ese sería un precio cercano. Acá podemos notar algo y es que cada uno dice agotado, agotado, agotado. Esto no es que en sí esté agotado, sino es que no ha salido a la venta. Entonces, tan pronto salga a la venta, esto se habilita para comprarlo. Ahora vamos a mirar a detalle cada elemento que nos ofrecen. Empezamos primero que todo con el álbum pasta dura Copa América. Dice que agotado, pero lo que ya les conté, 49.900 pesos. Cantidad, bueno, podemos coger las cantidades y vamos a mirarlo más de cerca. Entonces acá lo agrandamos. Acá podemos revisar que dice en la parte lateral sticker álbum Conmebol Copa América USA 2024 Panini. Esto es lo que viene en lateral. En la parte frontal vienen las estrellas representativas de Estados Unidos, del país. Acá los colores rojo y azul, que también son representativos de ellos. Acá el logo oficial de la Copa de Estados Unidos.
se ve bonito los colores y es prácticamente un diseño parecido a los anteriores. Entonces viene así, no sé si de pronto venga alguna información adicional, pero es parecido a las anteriores ediciones. Sobre todo a la anterior, ¿no? Que es los mismos colores, azul, pero bueno. Y abajo dice Vibra el Continente, es como el lema oficial. Oficial, licencia, sticker álbum, Panini, el logo de Panini. Se ve bonito, se ve elegante, bacano, tenemos que coleccionarlo. Descripción. Prácticamente dice, Panini estará presente como es tradición con su colección oficial de stickers. El álbum incluye 18 selecciones nacionales. Lo que les dije, van a participar 16, pero están las 18 incluidas las de repechaje. Imagen referencial. Información sujeta a cambios. También puede incluir alguna información de patrocinios o algo. Entonces puede que eso no sea el definitivo. Y dice que posteriormente se va a vender el póster del campeón, como siempre lo hacen, al final del torneo. En la ficha técnica dice que el ítem es álbum pasta dura, Copa América 2024, bueno, ISBN, encuadernado, tapadura. Número de páginas 64, van a venir 64 páginas, tenemos que tenerlo en cuenta. Dimensión 27 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho, normal como los anteriores. Idioma español, obvio, rango de edad para mayores de 5 años. Y acá dice que importado en Colombia por Continente SAS. Bien, bacán. Eso sí, lo más probable es que este álbum venga directamente de Brasil, no va a venir las láminas italianas, entonces sí vamos a tener de Brasil porque Brasil le distribuye a toda Latinoamérica, entonces eso sí es lo más probable que venga. Ahora tenemos el álbum de pasta blanda, que ellos lo nombran álbum retail Copa América 2024, 10.900 pesos, acá lo podemos ver más a detalle. Las estrellas, lo mismo que el de pasta dura, solo que pues... es en pasta blanda, ¿no? Obviamente. Es prácticamente lo mismo. Y en cuanto a la descripción, es igual, no tiene nada diferente. La ficha técnica del álbum de pasta blanda, lo mismo. Álbum retail Copa América 2024, encuadernado tapa blanda. Número de páginas, no, igual, 64. Dimensiones igual, 27x21. Idioma español, mayores de 5 años. Ahora vamos con el display, que quiere decir la caja. Display por 50 sobres, Copa América 2024, 160 mil pesos. Ay, miren aquí, despachos a partir de marzo de 2024. Acá lo dice, despachos a partir de marzo de 2024. En marzo va a salir esta colección, así que vayan ahorrando, vayan guardando sus dineros para poderla comprar, que no es barato, pero es muy bacano coleccionarlo. Entonces, ahora sí el display, lo vemos más de cerca. Acá en la parte frontal, bueno, una parte lateral, está el logo de la Copa América, Conmebol, Copa América USA 2024, la mascota que se llama Capitán, la mascota que es como un águila, Panini. En la parte frontal, ahora sí, el logo de la Copa América, mucho más grande, álbum, stickers, cromos, adhesivos, no sé qué dice ahí al final, pero bueno, dice algo como autocolantes, no sé qué dice, toca mirarlo después cuando lo compremos. Y en la parte de arriba, lo mismo que en la parte frontal. Así es como viene la caja, que esta viene por 50 sobres. No es como las de los mundial, que viene por 100 sobres. En la descripción, aquí sí tenemos mucha más información. Bueno, pasando todo lo que ya sabemos, dice que viene pues las 18 selecciones, imagen referencial. Acá dice 430 stickers. Vamos a tener 430 stickers en el álbum. Bueno, esto quiere decir que si el álbum viene con 430 stickers por llenar y lo dividimos entre 5 que vienen... 5 stickers por sobres, se necesitarían 86 sobres para poder llenar el álbum. Esto teniendo en cuenta que en el sobre no nos salga ninguna repetida. Entonces mínimo, o sea, pero imposible. Se necesitan 86 sobres para poder llenar el álbum. Quiere decir que toca comprar por lo menos 2 cajas. Y eso que eso no nos va a rendir. Va a tocar comprar por ahí 3 cajas. ¿Para qué? Porque eso obviamente salen un poco de repetidas. Entonces 86 sobres serían prácticamente para poder llenar el álbum. Mínimo imposible, ¿no? Nos dice que 400 regulares, 30 especiales. Bueno, o sea, 400 de selecciones, 30 como leyendas y doradas y bueno, lo que ya sabemos. Caja de 50 sobres, cada sobre incluye 5 stickers.
de 54 por 76 milímetros. No sé si sean más grandes o más pequeñas que las del mundial, pero creo que sí son más grandes que las de los del mundial, porque siempre viene así normalmente. Y algo novedoso que tenemos, vamos a tener también los extra sticker. Mejor dicho, ya empezó esto de extra sticker con el álbum de Qatar 2022, el álbum del mundial, y lo vamos a tener, yo creo que a partir de ahora y siempre, que esto va a venir probablemente uno por caja. Entonces, para tenerlos, lo normalmente es que vayan a venir 16 extra stickers para coleccionar, que igualmente que en el mundial va a venir base, bronce, plata y oro. Para 20 jugadores, bueno, acá dice, hay que leer, ¿sí? Para 20 jugadores, ush, o sea, si queremos tener mínimo los 20 sin cambiar, tenemos que comprar 20 cajas, uf, imposible. Pausa, si no han visto el álbum de Qatar, aquí se los dejo para que ustedes vayan. Yo lo llené completamente, tengo también mis extra stickers, todo, ahí se los muestro a detalle. Ficha técnica, ítem, display por 50 sobres, Copa América 2024, ISBN, encuadernado, no viene encuadernado. Número de páginas 50 sobres, debe ser. Dimensión 8x2 centímetros por 8x2 centímetros. Bien, bacana la información. Los sobres. Sobres por 5 FIFA Copa América 2024. 3.200 pesos va a costar cada sobre. Disponibles a partir de marzo. Miremoslo más a detalle. Así es como vendrán los sobres. Viene con un borde rojo. He visto que también en otros lugares, ¿verdad?, con un borde blanco o borde azul. Yo creo que eso dependerá de cada país, probablemente México sea diferente. Acá viene el logo de la Copa América, USA 2024, Panini. Normal, y atrás vendrá toda la información de licencia y bueno, lo que ya sabemos. Se ven bonitos los sobres. Ficha técnica, igual, sobre por 5, número de página 5, debe ser 5 láminas por sobre, 5 monas, 5 figuritas, como se le diga en su país. Acá algo más que encontré detallado. Así es como vendrán las láminas. Acá está la mascota capitán, que viene dorado con sus estrellas, se ve bonito. No van a ser plateadas, sino doradas cuando vengan brillantes. Acá, por ejemplo, está Messi. Tiene un fondo de estrellas y así como de líneas estadounidenses. Acá tenemos a Pelé, leyenda, dorado también. Se ven bonitas las láminas. Los estadios. Acá otra leyenda, como de Ronaldo. Bueno, así es como vendrán las láminas. Voy a mostrarles otra. Acá está una más detallada, más cerca. Así vendrá, por ejemplo, el portero, que es Ochoa, Memo Ochoa de México. Referente a su país tendrá su color, el fondo verde, como es de México. Acá vendrá el logo de la copa. Arriba tendrá la bandera del país. Abajo información del nombre. Información sobre estatura, debe ser. Y como la posición en que juega. Acá está Alexis Sánchez. Acá está Valverde de Uruguay. Vinicius de Brasil. Messi de Argentina. Y los sobres, aquí como les muestro, mire, estos sobres vienen con borde azul y el otro venía con borde rojo, entonces depende del país, debe ser el borde. Listo, gente, entonces esto ya sería pues prácticamente toda la información que tenemos sobre el álbum de la Copa América 2024. Vamos a coleccionarlo acá igualmente en el canal. Vamos a estar muy activos con ese álbum aquí en el canal, así que suscríbanse, denle like, vamos a abrir sobres, vamos a hacer predicciones, bueno, todo. Así que suscríbanse y estén pendientes del canal. Aquí ya tenemos estos álbumes que próximamente vamos a hacer un video mostrándolos. Solo tengo estos de la Copa América, tengo muchos más del Mundial. Si no lo han visto, aquí se los dejo para que los puedan ver sobre el Mundial, sobre cada Mundial y todos los que tenemos. Con esto empezó oficialmente la Copa América, ya no hay marcha atrás. Entonces, que gane el mejor, esperemos que esa Copa América se la lleve en Colombia. Anulo sal, pero Colombia puede, Colombia puede. Y bueno, muchas gracias por ver. Suscríbanse, denle like a todo lo que saben hacer y nos vemos. Que les vaya bien, que duerman. Chao, chao.